Jesús. Vamos a hablar ahora de las investigaciones que se están realizando para poder esclarecer el crimen de una joven en la zona de Villa Hayes. Ella, antes de ser asesinada, fue brutalmente golpeada. Se sospecha que su pareja sentimental tuvo algo que ver en el hecho. Él está prófugo. Toda la comunidad de Villa Hayes se vio consternada con el hallazgo de un cuerpo sin vida de una joven mujer, quien fue encontrada en un charco de sangre sobre una cama de un inquilinato del barrio Golondrina de la misma ciudad. La víctima, Mercedes Verón Medina, presentaba golpes en la cabeza y signos de haber sido estrangulada. Al lado de Rosa, ¿qué pasó de Ligio? Me dijo. Y le dije, ¿y seguro el vino está ahí? No, está cerrado su celular. Andan a golpearle, pues está durmiendo. Y cuando yo golpeé, se abrió la puerta. Más grande me asusté, Dios mío, nunca pasé eso. Ahí encontraste vos el cadáver de la yo chica. Yo miré y me asusté y he visto la sangre, corrió, rejunté al señor Donaldo, por favor, vení. Porque parece que le pegó y la chica le pegó y le rompió toda su cabeza, le dije. Y entonces él se asustó también y vino su señora. Después enseguida nos fuimos en la comisaría. Ahí le trajimos a los policías para que ellos corroboren bien qué pasó. ¿Y vos no escuchaste absolutamente nada? Nada, porque yo no estaba, ¿verdad? Y yo vine a casi a la una, yo ya vine a mi casa. ¿De la tarde? De la noche fue. ¿Esto ocurría en hora de la madrugada? Y sí, a la noche o temprano, pero dice que él se fue a buscarle a la chica a las 11 más o menos en su casa, me dijo la mamá. Pero la propia hermana de la víctima reveló que Mercedes ya le había confesado que su pareja tenía actitudes violentas contra ella, por lo que temía por su vida. Y estamos compartiendo un tereré con mi madre y con ella. Sí, todo era normal con ella, todo era tranquilo. Y después yo me fui, ella se quedó y yo ya no sé más qué fue lo que pasó ahí. Pero el 31 de diciembre ella se había ido de mi casa, en Benjamín, y ella me había contado que este patán le había amenazado 2 veces de muerte y que ella se cayó nomás de este viejo para no pasar a mayores. Aquí ni su wish hermana conoce yuca, me dijo así en guaraní. Y yo le dije, Marapio, aquí ni, le dije yo. Tenés que hablar ahora, tenemos que hacer algo, le dije. Ella me dijo, no, ya hay potente justicia, andere ya posena, y me ve, yo ve, me dijo así en guaraní. Sí, ella nunca lo se fue a mi casa, Benjamín. Y fue la primera vez que ella me llamó y me dijo que se quería ir. Entonces vino mi hijo, el mayor, a buscarle y se fue con mi hijo. ¿Ese hombre venía a visitar acá a ella? Eso yo no sabría decirte, porque yo no vivo acá, pues. ¿Nunca intercambiaste palabras con él? Nunca yo hablé con ese tipo, nunca. Yo ni le conozco, no. ¿Hace cuántos meses que eran pareja? Y mi madre dice aproximadamente 1 año. Por su parte, la angustiada madre de la víctima confesó que jamás imaginó que la propia pareja de su hija sería su verdugo, ya que inclusive acostumbraba a frecuentar su vivienda y compartía las rondas de tereré. La 11 de la noche. Ayer. Aunque pujare. La 11. Moto Ari. O yo apurio, joji, que se me empuñó, que hay la moto, pero la moco tuve y nada, la moto. Eligio, yo hubo de cámara. Eligio, hubo de caso. La mujer deja una niña de 9 años huérfana al cuidado de su abuela. Entre tanto, siguen las investigaciones que apuntan a la pareja de la víctima, de nombre Eligio Franco, quien se encuentra prófugo pero ya fue imputado por el fiscal Armin Echeguren.